se abre hacia mí, Señor. Me invitas a morar en tu presencia. No paras de perseguirme. Tu amor Vamos a darle comienzo a este programa Viva las Tardes con esta servidora.
Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña y él es el salmista Cristian López. Está ya conectadito con nosotros. Saludo, Cristian. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, Elaine. Un saludo para ti y para todo tu equipo. Es un honor muy grande poder estar aquí con ustedes. Cristian, estábamos hablando fuera de cámara, hablando sobre las temperaturas. Déjale saber a la audiencia a dónde es que vives y cómo es la temperatura allá. Bueno, nosotros estamos radicados aquí en el estado de Maryland, en el centro, digamos, este de los Estados Unidos. Y la temperatura, bueno, ahora, para ser exactos, la temperatura donde yo estoy, estamos con 64 grados. O sea, muy lejos de los 81 que dices, de allá de la Florida. Y ya la noche empieza a bajar como a 50 y algo de grados. Eso serían 39 grados Celsius, para los que nos escuchan de Sudamérica, ¿no? Sí. Y la verdad que la temperatura acá baja mucho en la parte del otoño, invierno. Bueno, tú me contabas que estabas en New Jersey hace muchos años atrás, así que tú sí conoces lo que es el frío de acá. Definitivamente, enfrentándonos con la nieve, con esas noches friolentas, que si los guantes, que si el coat, bueno, tantas cosas, pero ahora ya estoy acostumbradita aquí a estar en este calor, así que no me veo mudándome muy, muy cercano, diría yo. Ahora, a ti te encanta vivir en Maryland, te encanta las diferentes etapas de season, que le llaman, las etapas de invierno, de verano. Bueno, háblanos un poquito de eso, que no es muy usual conversar acá en la Florida de esas diferentes etapas. Sí, me acuerdo una vez en la Florida que llegó, no sé, creo que a 57, 58 grados, o sea, ya hace muchos años atrás. Y la gente estaba vestida como si fuera un temporal de nieve tremendo, ¿no? Pero acá es algo normal, las temperaturas fluctúan. Tenemos las cuatro temporadas que se dicen, ¿no? Y la verdad que eso es lo que me gusta, los cambios de temporada. El verano es caluroso también acá, el otoño, la primavera. Hay muchas cosas lindas que te brinda un lugar que tiene las cuatro estaciones del año. Y en el invierno, bueno, a los primeros días cuando nieva es todo muy lindo, pero ya cuando estás enterrado en nieve y tienes que salir a paliar la nieve, ya no es tan lindo, ya como que no me gusta tanto. Pero bueno, uno se acostumbra, ya tantos años que vive por este lado, ya es algo cotidiano. Cristian, ¿cómo estás pasando esta etapa de que estamos encerraditos en casa? Y ahora poco a poco vamos, si Dios lo permite, volviendo a algo, a una nueva normalidad. ¿Cómo la estás pasando? La verdad que por la misericordia de Dios, muy, muy bien. En el estado de Maryland ya se han estado abriendo las cosas ya hace bastante tiempo, yo diría ya como unos 2 meses, que las restricciones no son tan fuertes. Con respecto a la iglesia, ya podemos reunirnos presencialmente, ya hace bastante tiempo también. Así que gracias a Dios estamos tratando de volver a la normalidad. Aunque yo me rehúso a decir el nuevo normal porque mi esperanza, ¿no?, y mi oración es que esto de la pandemia sea algo del pasado prontamente y que sea como antes de la pandemia, mejor, que haya más libertad, que no haya tanta psicosis también, ¿no?, en poder, porque también la iglesia se pueda reunir y reunirnos con familiares, pero gracias a Dios aquí las restricciones ya se han levantado, creo que estamos en fase 3, así que muy pronto vamos a estar en fase 4, pero gracias a Dios ya la cuarentena se está aliviando muchísimo por estos lados. Comparto ese sentir contigo, la verdad. Yo también como que rehúso un poco de decirlo de ese modo, pero bueno, es la forma en la cual las personas, claro, están entendiendo las cosas en estos momentos. Ahora, bueno, Como un huracán es el último sencillo que estamos ahora celebrando en este programa. Vamos a hablar de este tema, pero no antes, vamos a conocer mucho más de quién es Cristian López. Bueno, yo originalmente soy de Argentina, nací en Argentina ya hace bastantes años. Y a los 17 años mi familia se muda para Miami, justamente, de Argentina.
Después vivimos 9 años en Miami, nos mudamos acá a Maryland en el 2001. Y el Señor comenzó a abrir mi corazón a las cosas de Él porque yo no lo conocía. Yo conocía, como dice la palabra, que de oídos, ¿no? Yo conocía a Dios de oídos, pero mis ojos espirituales se abrieron y acepté al Señor cuando tenía 18 años. Y poco a poco el Señor comenzó a poner en mí el deseo de servirle en diferentes ministerios. Y bueno, uno de esos ministerios era el ministerio de la adoración y alabanza, iglesia. Primero comencé como corista, con mucha vergüenza, mucha timidez. Me acuerdo que ponía el micrófono más o menos por el ombligo para que no se escuchara mi voz. Y bien, bien escondido, camuflajeado, así detrás de todas las personas. Pero bueno, el Señor me fue quitando esa timidez y comenzó a abrir puertas también en ese momento, ¿no? Para poder dirigir la alabanza hasta que, bueno, fast forward, ¿no? A ahora y ya estamos, ya como diría uno, 15, entre 15 y 20 años de ministerio por la misericordia de Dios. Ese es el momento más difícil que te ha tocado vivir, esa transición de ser una persona tímida a una persona que ahora está de frente de muchas personas llevando un mensaje de parte de Dios a través del cántico. No, no, definitivamente eso fue, yo creo, yo lo tomé como una transición normal, que no deja de ser difícil, pero lo más difícil viene más adelante en mi caminar con el Señor cuando mi papá fallece, le da un derrame cerebral y está como 6 meses en coma más o menos. Y bueno, después parte a la presencia del Señor. Ese fue el momento más difícil de mi vida porque ver a tu padre en estado vegetativo por 6 meses era como que nuestra vida familiar, ¿no? Estaba encapsulada en esos 6 meses. No podemos proyectar ni un. Era tomarlo un día a la vez porque no sabíamos lo que deparaba el futuro. Pero también en ese momento, en esa dificultad, ¿no? Pudimos ver un aspecto del amor de Dios y la misericordia de Dios y el cuidado de Dios que tiene para con nosotros en un nivel que nunca, nunca lo habíamos experimentado a nivel individual y a nivel como familia. Así que ese fue el momento más difícil que me ha tocado vivir. Para celebrar la vida de tu padre en este programa, ¿qué puedes contarnos que te trae mucha alegría de sus recuerdos? Muchísimo. La verdad que mi papá era un padre muy, muy, muy cercano, muy, muy, muy afectuoso. Yo creo que, bueno, dentro de la cultura latinoamericana hay muchas subculturas, ¿no? Y bueno, la cultura argentina es muy afeccionada, muy, muy de abrazar a los hijos, de besarlos. Y así era mi padre, era muy, muy afectuoso con nosotros. Él era el que, por ejemplo, se levantaba y nos hacía desayuno, nos llevaba el desayuno a la cama. Se levantaba y nos llevaba a cualquier lugar que tendríamos que ir. En esa época me acuerdo que yo también jugaba al soccer, ¿no? Y se habían juegos a 200 millas, él se levantaba a las 4 de la mañana, preparaba todo el desayuno, todo. Y me llevaba muchísimo, la verdad que tengo muchísimos recuerdos muy, muy lindos de mi padre que no he marcado como hijo y también como padre que soy también. Wow, muchas felicidades y qué lindo, ¿verdad? Celebrar la vida de un padre que fue maravilloso y gracias por abrir tu corazón. Ahora, como un huracán, es el tema que vamos a traer a conversación. Háblanos de qué se trata este bello tema. Bueno, como un huracán trata de la fuerza del amor de Dios sobre nuestras vidas, porque Dios es amor, ¿no es cierto? Amén. Y el amor de Dios es tan fuerte que a veces nosotros pensamos como seres humanos que el amor depende de nosotros, el amor de Dios, o el que Dios nos ame depende de nosotros, pero no, el amor de Dios depende de Dios, gracias a Dios, que no depende de nosotros, nosotros somos seres cambiantes. Y la razón por la cual digo eso es porque la canción habla del amor de Dios como un huracán y que rompe cadenas. Si hay algo que lo caracteriza a Dios, es que Él siempre, desde el comienzo de los tiempos, tomó la iniciativa. ¿No es cierto? No es que nosotros lo elegimos a Él, sino que nos eligió a nosotros para tener una relación. Y en esa elección, Dios sabe
lo que elige, él no se equivoca, él te eligió a ti, me eligió a mí, él eligió a todas las personas que nos están escuchando y con eso también eligió amarnos. Y como eligió amarnos, eligió también no dejarnos igual. Y como dice parte de la canción, que él rompe las cadenas, él rompe cualquier barrera que nosotros levantemos. Eso es lo que el mensaje principal de la canción Como un huracán. Ahora, Cristian, ¿qué mensaje llevas como mensaje principal? Porque tenemos otro tema que vamos a traer a conversación. Me encantan los tres, los disfruté muchísimo. Pero ¿qué mensaje en general llevas como ministro de la alabanza y la adoración? El mensaje siempre es el mismo. Y eso es lo bonito de Dios, que es un mensaje que no pasa de moda, que no comienza con un proyecto ni termina con un proyecto musical, y es básicamente que fuimos creados para adorar. Las canciones de amor a Dios, las canciones de reconocimiento a Dios, las canciones de rendición a Dios, es simplemente una forma de un vehículo para adorar a Dios, para reconocerlo, quién es Él. Y el mensaje es simplemente crear ambientes donde la persona pueda adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y también algo que yo estoy muy apasionado siempre es en el poder servir en la iglesia local. Eso es algo muy, muy importante que siempre tratamos de inculcar en los diferentes eventos que tenemos la oportunidad de poder ministrar. Es el también llevar una palabra de que las personas tienen que involucrarse en la iglesia local, tienen que servir, tienen que crecer donde han sido plantadas por el Señor. Eso es básicamente el mensaje, a grosso modo, el mensaje principal que nosotros queremos llevar siempre a las personas. Agradezco que lo hayas compartido, porque qué importante es eso. Nos olvidamos muchas veces que estamos siendo plantados en un lugar y ahí a donde debemos de servir, porque es en el lugar a donde Dios nos ayuda a desarrollarnos, a encaminarnos, y es el lugar a donde oran por nosotros y nos ayudan a establecer ese llamado para nosotros poder ir a las naciones confiadamente y de servirle a Dios de este modo. Ahora, ¿qué recomendación les puedes dar a la audiencia cuando ellos están pasando momentos difíciles, pero que todavía puedan ellos adorar y glorificar a Dios en cántico? La recomendación principal es que el hecho de adorar a Dios no depende nunca de la situación en la que uno se encuentra. Es adorar a Dios por quién es Él primordialmente, no necesariamente por todo lo que Él ha hecho en nosotros y lo que va a hacer. Y te digo una cosa, que yo creo que a veces nuestro pueblo hispano, a veces nos han inculcado de que no tienes que decir ciertas palabras a Dios para que Él acepte tu adoración. El Señor no le gusta escuchar quién tú eres, o tienes que decir ciertas palabras, pero hay algo muy, muy, muy poderoso en la vulnerabilidad delante de Dios. No hay nada que nosotros le digamos a Dios que lo va a sorprender. Y esa es parte de la adoración en una situación difícil. ¿Y qué me refiero con esto? Es algo muy práctico. Decirle al Señor, ¿sabes qué? Estoy pasando este dolor, me duele mucho, no veo la salida, pero igual decido adorarte, decido exaltarte. El adorar a Dios en una situación difícil no significa negar la situación difícil. Significa reconocer que la situación difícil nos está superando, que estamos pensando en abandonar. Esas oraciones, como dice la palabra, que el corazón contrito y humillado al Señor no lo rechaza. A eso se refiere, a ser genuinos delante de la presencia del Señor. Y yo sé que me estoy expandiendo mucho, pero en esencia es, sé tú delante de la presencia del Señor. No seas una persona que el Señor no te diseñó ser. Wow, tremendo.
Ahora quiero tomar un momentico, Cristian, para saludar a las personas que se están conectando en este momento. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Pues aquí Claro. tengo a la Jara Débora, saludos desde Texas. Un fuerte abrazo para allá. Contexto Media Group, saludos y bendiciones a nuestra Tatiana Pozo. Gracias por Saludos. ella. Este momento se nos ha concedido. Toda la gloria para nuestro Dios, que Dios la siga bendiciendo Amén. abundantemente. Gracias, gracias de todo cariño. Casa de Dios, bendiciones. Tenemos aquí a la Bendiciones. salmista Vicky Romero, que nos está saludando. Dice saludos a todos y bendiciones. A Brenda Sainz Díaz, saludos. Qué lindos, gracias, muchas gracias. Qué cariñosos son. Esther Vigil, gracias, bendiciones, saludos. Es importante conectarnos con todos ustedes porque de eso se trata, para poder interactuar y poder pues brindar, Christian, el mensaje que Dios ha puesto en ti a través de esta bella música. Tienen que escuchar estas canciones, son preciosas. Vamos a hablar de Por Siempre. Por siempre también sigue la misma línea del amor de Dios, ¿no? Hay cosas que en esta tierra sabemos que son pasajeras y que van a pasar y a veces nos quedamos atrapados en la cápsula de nuestro tiempo aquí en la tierra. Y por siempre hablo y ministramos lo que es la eternidad del amor de Dios. O sea, todo va a pasar, profecías van a pasar. La palabra de Dios es que no pasa y a través de la palabra nos damos cuenta que el amor a Dios es eterno y nunca va a pasar. Eso es el mensaje principal de esa alabanza por siempre. Ahora, hay otro tema conversación que Tú Eres lleva por título. Háblanos de este tema también. Sí, esa canción la verdad que también es muy especial. Bueno, todas las canciones son especiales para mí, ¿no? Pero esa también, tú eres, yo creo que es bastante oportuna también para el tiempo que estamos pasando. Habla del Dios de los imposibles. Y yo creo que es muy importante ahora hablar del Dios de los imposibles. Bueno, siempre lo es, pero reconocer que Dios es el Dios de los imposibles. Pero yo lo llevaría aún, inclusive a más allá de eso, es que Dios sigue siendo Dios a pesar de que las cosas no vayan como nosotros esperamos. Dios sigue siendo Dios a pesar de el fallecimiento de un ser querido, y eso es lo lindo, ¿no? Saber que tenemos un Dios que va más allá del tiempo y va más allá de nuestra situación. Y esa canción yo creo que grafica bastante lo que es el amor de Dios, lo que es el poderío de Dios. Y también es también para levantar nuestra fe, de que tenemos que creer de que Dios hace cosas, hace milagros, y hace lo posible, hace lo imposible posible. Amén, gloria a Dios. Todos estos temas ya están programados en nuestra estación OVM Radio, así que pueden visitar, van a estar en forma VIP por este programa. Queremos honrar a Cristian López por este tiempo y compartir con nosotros su corazón, su música. Vamos a conocer un poquito si tienes algo que compartir en cuanto a la expectativa de los proyectos. Nos queda todavía unos meses por finalizar este año. ¿Qué es lo que podemos conocer al respecto de lo que viene? Claro, estamos trabajando en el próximo sencillo. El título del próximo sencillo es Yo no temeré. Y es una canción, la verdad, que el Señor ya la está usando bastante en nuestra iglesia local, porque cada vez que escribimos una canción nueva, perdón, la compartimos en la iglesia local. La iglesia local para mí es mi casa y también es una suerte de laboratorio, digamos, para poder lanzar las canciones y ver la recepción de la gente, y la verdad que la gente la ha tomado como propia desde el primer momento que la escucharon. Así que eso es lo que se viene en estos próximos. Definitivamente antes que termine el año, esa canción ya va a salir.
Bueno, así que esperamos que nos visites nuevamente, Christian, para estar al tanto de tu ministerio a través de Tatiana Pozo, que está muy pendiente. Vamos a estar interactuando con ella. ¿Qué mensaje nos puedes dar para los jóvenes, para las personas que aspiran pues ser salmista y querer adorar y poder interpretar las canciones? ¿Qué mensaje les puede dar en esta tarde? El mensaje es muy simple, que se activen en sus iglesias locales. Y la realidad es que muy pocas veces Dios levanta personas que no están activadas en la iglesia local. Y por eso yo siempre hago hincapié en la iglesia local, que se activen en la iglesia local, que sirvan en la iglesia local, y el Señor se va a encargar de abrir puertas para el ministerio donde sea que ellos sirvan. Ahora hablamos del ministerio de música, pero mi recomendación número uno es que sirvan en la iglesia local, y el Señor solo se va a encargar de abrir puertas para cada uno de ellos. Wow, tremendo. ¿Cuál es el sueño de Christian López? Hay muchos, pero mi sueño es más colectivo, ¿no? Mi sueño o parte de mis sueños es, y no quiero que suene como un cliché, pero es ver una juventud y la gente poder adorar libremente. A lo largo de los años y de diferentes experiencias, he podido ver diferentes manifestaciones de adoración hacia Dios, y he podido ver mucha retención, como que la gente está como o tímida con respecto a lo que es la adoración, entregarse entero en adoración a Dios, y mi sueño es ver a todo el mundo abrazar a Dios y entregarse en adoración con todo su corazón. Christian, ¿hay lugares en el planeta Tierra que quisieras visitar personalmente para llevar el Evangelio en cántico? Sí, muchos. Sobre todo donde hay mucha necesidad. Israel es uno de ellos. Europa, España es uno de ellos. España es uno de los países menos alcanzados del occidente, y bueno, hay muchos países, pero España sería uno de esos países que me gustaría ir. No tengo la oportunidad de ir, justo íbamos a ir a Europa, pero con todo lo del COVID se canceló. Pero España es uno de los países que está en mi corazón visitar y poder ministrar y ver lo que Dios puede hacer en ese país. Has ahora dicho algo tan lindo, que es el país de Israel. ¿Qué es lo que más te motiva? Si te fuese a dar la oportunidad hoy de viajar, ¿qué es lo que más te inquieta o más anhela cuando pises la tierra de Israel? Ya yo he ido 3 veces. Wow. Mira, yo creo que por lo que he escuchado, y justo estaba escuchando esta persona que hablaba de lo que más le ministró cuando ella fue a Israel, era de cuando vemos, cuando leemos la palabra de Dios y cuando nos dan referencias geográficas de dónde estuvo Jesús, y esta persona dice que ella fue a ese lugar y que ese lugar era tan pequeño, porque a veces uno se imagina la Biblia con paisajes demasiado grandes o con montañas, pero realmente capaz que era un montecito, o sea, la pequeñez a veces de Israel, pero el gran impacto que tuvo y que tiene alrededor del mundo. Y eso es lo que yo quiero ver. Quiero ver dónde caminó Jesús, dónde caminaron sus apóstoles, dónde pasaron ciertas cosas, para poder tomar dimensión de que geográficamente no es muy grande como pareciera que lo dijera la Biblia, pero tiene una profundidad aún más fuerte, ¿no? Que en un pequeño lugar del mundo causó un impacto y cambió la historia de la humanidad. Eso es lo que yo quiero realmente ver. Definitivamente, cuando tus pies pisan Israel, tu mente, todo cambia, porque estás maravillado con todo lo que percibes. El simple hecho de estar en Israel, el simple hecho de respirar ese aire, de ver y de pasear por las calles y conocer las historias bíblicas de todos los lugares que mencionas, es algo maravilloso que tienes que todo el mundo experimentar, porque para cada persona tiene algo especial por la relación que tenemos con nuestro Padre.
Así que definitivamente. Ahora, de los testimonios que han venido a tus oídos, ¿cuál te ha impactado más de los temas que has compartido? Hay varios, sobre todo un testimonio o sea, hemos recibido testimonios de que las personas están a punto de abandonar sueños o ministerios porque no es el tiempo, porque en su mente no es el tiempo, o han esperado demasiado y han escuchado una de estas canciones y les ha bendecido de tal forma que han recobrado fuerza para seguir adelante. Esos son los testimonios que más me impactan, porque sobre todo en este tiempo, porque mucha gente está abandonando ministerio, mucha gente está abandonando cosas porque les entra una desesperación tal que no ven que las cosas avancen, o no ven el progreso que ellos desean ver, sobre todo en este tiempo de la cuarentena. Y eso ha sido muy reconfortante, porque la parte de la decisión que tomamos de sacar esta canción en el medio de la cuarentena era eso, era que pudiera producir algo en la gente, de que seguir aguantando, seguir sirviendo y no rendirse. ¿Cuál es la parte que tú más adoras de adorar a Dios? ¿Cuál es el momento que interactas con Dios que más te apasiona? Hay varias facetas. Yo creo que primero que nada, la intimidad con Dios es lo más importante. Lo que más me gusta también es adorar, y parte de lo que está también con esta cuarentena es el poder adorar junto con la gente. Hay algo que sucede en la adoración corporativa, que sí es bueno, y son diferentes. ¿Cómo te puedo decir? Son diferentes aspectos de la adoración. La adoración es algo muy, muy grande y va más allá de la música todavía. Pero si lo ponemos en forma de adorar con música y adoración y alabanza y demás, lo que más me impacta, la parte que me gusta es la adoración corporativa, cuando podemos adorar todos juntos en comunidad a Dios. Y eso ha sido una de las partes que más he extrañado con el lanzamiento de esta canción, que no hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares que queríamos ir, pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder ministrar en la iglesia local, que también es muy, muy, muy gratificante. Cristian, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti y está haciendo en ti que es algo transformador, que ha cambiado tu personalidad o ha modificado tu forma de ver la vida, las cosas? ¿Cómo es que Dios entra a la vida nuestra y la transforma? ¿Qué es lo que más está en tu corazón que aprecias más dentro de esos cambios? Muy buena pregunta. Hay varias cosas. Yo creo que viene también con las experiencias de vida, viene con conocer más de Dios, un poquito más cada día. También en la comunidad, poder aprender de otras personas. Me veo, a veces me pongo a pensar cosas que uno hizo en el ministerio hace muchos años atrás, que digo, wow, ahora no lo haría. Cosas simples, ¿no? Pero yo creo que la transformación que yo he visto en mi vida ha sido paulatina y progresivamente, no en mi vida personal. Yo sé que Dios actúa y obra en diferentes formas, en diferentes personas, pero nunca me ha pasado a mí decir, ok, pasó este específico y de ahí en adelante soy otra persona. No, en mi caso personal, de la forma que Dios ha trabajado en mi vida ha sido poco a poco a lo largo de mi caminar con Él. Pero lo que sí te puedo decir ha sido en comunidad con mis hermanos en Cristo, y también con el conocimiento, creciendo en comunidad con mis hermanos en Cristo y creciendo en conocimiento de Dios mismo. Cristian, ha sido maravilloso hablar contigo. Eres un joven
con un talento excepcional, te felicito. Honrados estamos acá en OVM Radio de poder compartir tu música con esta bella gente que tengo aquí. Tengo personas que se están conectando. Claudita Gracias Muñoz, por sí, queremos saludarlos a todos, no dejar a nadie afuera. Bueno, nuestro alcance acá, Christian. María de la Cruz, un abrazo, un beso para allá, bendiciones. También sigue la salmista Vicky Romero enviando saludos y muchas bendiciones para ti, Christian, y deseándote todo lo mejor. Gracias, familia, tan lindos, tan bellos. Dios me los bendiga donde quiera que estén. Amén. Gracias, Christian. Pero antes de irnos, quiero que nos compartas cómo podemos, aparte de OVM Radio, accesar tu música. Bueno, la música está en todas las plataformas digitales, en iTunes, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, en todas esas plataformas digitales, también por las redes sociales, en Christian López Music, Christian López Music, Christian sin H, en Instagram también, en Facebook, Christian López Music, y también pueden ver el video lírico en YouTube también, Christian López Music, ahí pueden ver también el video lírico que también tiene los acordes de la canción para todo aquel que la quiera ministrar en su iglesia local. Yo se las recomiendo. Amén. Gracias, Christian. Te enviamos un abrazo para allá, para Maryland. Gracias a todos ustedes, tan lindos, bellos. Donde quiera que se encuentren, le enviamos un abrazo, un besito. Los amamos, los bendecimos. Y el tiempo se nos acabó. Oh, bueno, nos vemos el próximo lunes. Este programa con la música de Christian López va a salir al aire a las 8 de la noche, así que no se lo pierdan, van a disfrutar muchísimo de su música, se lo prometo. Gracias, los bendigo y nos vemos en la próxima edición de Viva las Tardes con esta servidora Elaine para todos ustedes. Los amo. Bye bye. Eterno Dios, en ti está mi confianza, mi protector. Peleas mis batallas, no temeré, porque tú estás conmigo, tú eres fiel, tú cumples tus promesas.